Salado de Emperatriz, Monta, Luz Gorreta, Maceto. Cerrito, registro certificado de OCA, 93 meses color al azar. Es hijo de jeroglífico del Salado en Emperatriz, abuelo materno Rafaelo, criador Joshua Bello, propiedad del criadero Villa Floralina, pasta en el criadero Nogales, en el municipio de La Ceja. Lucio Barreto Maceto es el montador. Con el número 3, reflejo de Rancho Cerrito, prueba individual.
gran campeonato de los caballos en el Paso Fino. Nos han quedado tres ejemplares que han cumplido con la modalidad que se está evaluando en el día de hoy, que es el Paso Fino. Pónganme en el caballo número 3, por favor, caballo 3. Entonces el caballo en la noche de hoy ha hecho el mayor puntaje, un caballo de buen conjunto, un caballo que ofrece reunión, alta frecuencia, claridad, nitidez, y con mucho gusto para él, título de gran campeón. El caballo que sigue, todos, por favor, caballo 2. Un caballo que quizás no tenga conjunto el anterior, pero es un caballo que también nos ofrece alta frecuencia, compensación. Quisiéramos que tuviera un mejor conjunto como el caballo que lo ha superado. Necesita un poco de ayuda para poder hacer los giros en la prueba que lleva. Por eso se le restó puntaje y la noche de hoy le alcanza para ser el campeón reservado. Hicieron el marcador en el plan número 1, un caballo también de buen conjunto, bonita colocación de cabeza, compensación, finura, pero el caballo no tiene la frecuencia de los ejemplares que lo han superado en la noche de hoy. Para él, el título de primer finalista en la noche, en esta categoría. Ha sido declarado gran campeón el ejemplar con el número 3, Reflejo, de Rancho Cerrito, el alazán hijo de Jeroglífico del Salado, en Emperatriz, de propiedad del criadero Villa Floralina, montado por Lucio Barreto Macías. Estaremos con la charla técnica y el juzgamiento de la trocha y el galope. Les deseamos.